Bienvenidos, este es el canal digital Vacante Veo. Yo soy David Ramírez, estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes. Vamos a conocer a los candidatos al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para el periodo 2021-2025. Acorde al calendario electoral de la Casa de la Cultura, hemos extendido la invitación a cada uno de los candidatos para que comparta con nosotros este espacio. No todos han podido responder de forma positiva, pero con los que han aceptado, vamos a profundizar en sus propuestas y a conocer a la personalidad detrás de la candidatura, esperando de esta forma ayudar a nuestros compañeros artistas a votar por la persona que mejor represente sus posturas. Les recordamos que este programa es grabado con anterioridad gracias a que el calendario electoral es muy ajustado y no podríamos tener a nuestros candidatos para conversar con ellos de forma online. Dicho todo esto, el día de hoy nos acompaña... Hermer Aguirre González, maestro, editor, autor de más de 1000 libros. Se ha desempeñado como capacitador de directores de educación, además como jefe del departamento técnico de la Dirección Provincial del Guayas. Fundador de los canales educativos virtuales, mentalizador del proyecto Educación a la Excelencia a Distancia Online, planificador para el desarrollo educativo, arte, folclore y gestor cultural, es candidato por la lista número 1. Estamos ahora con el profesor Hermel Aguirre González, que es uno de los candidatos al directorio de la Casa de la Cultura para el periodo 2021-2025. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros sus propuestas. Para comenzar, cuéntenos cómo llega usted a este momento para ser candidato al directorio de la Casa de la Cultura. ¿Quién es Hermel Aguirre? Muchísimas gracias a Vacante Veo por esta gratísima oportunidad para dirigirme a toda la teleaudiencia y dar a conocer todos nuestros proyectos y nuestras propuestas. Muchísimas gracias. En cuanto a su pregunta, yo estoy afiliado a la Casa de la Cultura durante 48 años. Y durante ese lapso nunca me han dado la oportunidad para integrar, para formar parte de un directorio. Pero he sido testigo de todos los directorios y administraciones, y por eso es que en esta vez que se han acercado un grupo de intelectuales, artistas, gestores culturales, etcétera, y me han propuesto, bueno, digo, la oportunidad, ya que antes no me han propuesto, ahora con mucho gusto voy a arrimar el hombro, porque es lamentable lo que ha ocurrido en todos estos años con nuestra querida institución. No ha avanzado en lo absoluto desde los directorios de prestigiosos dirigentes que antes tenía la Casa de la Cultura. Entonces, ahora queremos nosotros darle un giro y apoyar con todo el equipo que nos está apoyando, que son de vanguardia cultural, 5 como un puño, que son los que nos están apoyando para poder trabajar y para hacer emprendimientos en beneficio de esta nobilísima institución. ¿Cuál es el tipo de Casa de la Cultura Núcleo del Guayas que usted visiona construir a través de sus propuestas? Bueno, en nuestra campaña hemos difundido y lo vamos a cumplir. Es una Casa de la Cultura de puertas abiertas, invitando a todos los intelectuales, escritores, poetas, gestores culturales, de las artes plásticas, de la danza, del teatro, etcétera, de los circos. ¿Para qué? Para que se acerquen, para unir esfuerzos, para trabajar en comunidad, en conjunto con todos. Porque la Casa de la Cultura es tarea de todos, no es solo tarea del directorio.
es tarea de todos quienes estamos involucrados con el arte, la cultura y la educación. ¿Usted entiende la institución que quiere presidir? Bueno, primero yo lo conozco muy de cerca, porque he estado vinculado por la labor que vengo cumpliendo durante 50 años, tanto en la parte educativa como en la parte cultural. Tal es así que me conocen porque tengo registrados nada menos que 1.180 libros de mi autoría. Y no lo digo yo, lo dicen los certificados que nos ha entregado el IEPI, o sea, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Por eso es que nosotros hemos estado haciendo educación, cultura, editando libros, dando conferencias en todos los ámbitos, ya sea de la educación o de la cultura, del arte. En caso de que usted llegue a ganar el directorio, dentro de sus propuestas hay la intención de socializar y de transparentar el manejo que se hace del presupuesto que tiene la Casa de la Cultura. Bueno, en cuanto al presupuesto, ocurre algo muy lamentable. Hay de los 16 millones de dólares que asigna el presupuesto para las Casas de la Cultura, el 60% se queda en Quito, en la matriz, y solo el 40% se reparte a los núcleos provinciales. Algo terrible, una injusticia tremenda. Y esto ya he conversado con asambleístas que son amigos para lo primerito presentar un proyecto de ley para que se corrija esta injusticia. De todas maneras, la Casa de la Cultura del Guayas recibe más o menos 1.200.000 del presupuesto que le asignan. Pero lo que nosotros no queremos es basarnos en ese presupuesto irrisorio, sino queremos fomentar la autogestión, la empresa privada que participe para poder desarrollar todos estos emprendimientos, dando oportunidad a la empresa privada, a la autogestión, para poder dinamizar todos los emprendimientos que nosotros queremos desarrollar con el apoyo de todos los artistas, de todos los gestores culturales, de todos los líderes, los intelectuales, los escritores. Por ejemplo, pongamos un caso de los escritores. Ellos tienen sus libros para publicar. No lo pueden hacer porque no tienen el presupuesto en sus bolsillos. La Casa de la Cultura tiene la obligación de apoyar a los escritores, a los poetas. Y entonces, los directivos anteriores, la imprenta que había en la Casa de la Cultura, lo han convertido en chatarra. Ya no existe la imprenta de la Casa de la Cultura. Entonces nosotros vamos a rehabilitar. Y ahora ya no se trata, ahora como antes había necesidad de hacer un mínimo de 1.000 libros, ahora hay máquinas que se puede hacer desde un libro para adelante, ¿ya? Y también podemos recurrir a los libros digitales. Pero lo que los escritores, los poetas, los intelectuales, los artistas, lo que necesitan es apoyo. Y ese apoyo es lo que le va a dar la Casa de la Cultura, porque es el ente que debe manejar y organizar la cultura en el país. ¿De qué forma piensa que la Casa de la Cultura puede intervenir o puede ser un gestor para que esto se haga realidad? Primero, la Casa de la Cultura, por su trayectoria, ha tenido un nombre, un prestigio reconocido a nivel nacional e internacional. Los que le han fallado son los directivos. Los directorios que han llegado son los que le han fallado. Y lo que han llegado es solo a calentar el puesto, a pasar 4 años y recibiendo su quincena.
Por eso es que decimos que estos directores se han convertido en quincenitas. Quincenitas. Porque reciben solo la quincena y no han hecho nada durante 4 años. Ahora nosotros queremos transformar, dinamizar, desarrollar todos los emprendimientos que sea posible y que nos traigan a poner en conocimiento todos, todos, no solamente los intelectuales, los poetas, los artistas, etcétera, el pueblo. Si el pueblo tiene proyectos que quiere de apoyo para que se les ayude en gestiones de promoción, en proyectos de marketing, etcétera, estamos para ayudarles. Hablando de, digamos, las administraciones pasadas, ¿se piensa buscar la forma en que los responsables de, por ejemplo, que la imprenta de la Casa de la Cultura esté en el estado que esté, sean sancionados? Vea, nosotros ya no estamos para retaliaciones. Ya lo que pasó, lo que hicieron, se acabó. Tal es así que hasta hubo un autoincendio. ¿Para qué? Para llevarse las piezas de oro del Museo Joaquín Ceballos Menéndez. Y las investigaciones dicen que estas piezas lo fundieron para vender. No, señores. Las piezas no lo fundieron. Las piezas de oro se sacaron del país. Y nosotros sí sabemos dónde están. Están en colecciones privadas. Por eso es que tenemos que golpear las puertas a Patrimonio Cultural que está en Quito, que se despierte. Hacer las gestiones para de gobierno a gobierno solicitar que se nos devuelva lo que nos corresponde y estén en el Museo de Oro donde deben estar. También la Pinacoteca. La Casa de la Cultura tenía verdaderas obras de arte, pero todo eso ha desaparecido. Se han llevado. Lo que ha quedado es unos cuadritos de poca monta, acuarelas. En cambio, nosotros queremos hacer un inventario de lo poco que han dejado para notarizar, para ver qué es lo que recibimos y qué es lo que dejamos cuando ya nos toque entregar, si es que llegamos a la Casa de la Cultura. Entonces, ¿no hay una intención de determinar responsables por los perjuicios que se le ha hecho a la institución? Bueno, en el caso de los directorios anteriores, no. Pero con el actual directorio, sí. Vamos a pedirle que rinda cuentas de todos los 4 años que él ha trabajado en la Casa de la Cultura. Entonces, ¿en qué han invertido esos presupuestos? 1.200.000 en 4 años, estamos hablando de 4.800.000. Eso tiene que haber un desglose de justificación de gastos, ¿ya? Ajá. Porque aparte han tenido otros ingresos, como el caso del parqueo que da de calle a calle, que solo en 60 años no han hecho nada. En cambio, nosotros queremos desarrollar temas como el caso, mire, aquí está. Esto es el actual parqueo. Queremos hacer el parqueo subterráneo. Y aquí, una vez que se funde la losa, hacemos el pasaje cultural centenario. Entonces, eso será una de nuestros emprendimientos. Otro emprendimiento que queremos hacer, una biblioteca digital. Yo tengo ya los archivos que los traje de España. 500.000 de libros digitalizados, programados. Con solo hacer un clic, todo el mundo puede acceder a esta biblioteca. Ustedes que saben la tecnología saben que esto es factible. Y no una biblioteca que sirva solo para Guayaquil, sino para la provincia del Guayas, para el Ecuador, para América, para el mundo. Partiendo de la idea de que
Guayaquil no es una ciudad que consume cultura. ¿Cómo quiere usted, a través de sus propuestas, aportar a mejorar el acercamiento de la ciudadanía a las creaciones artísticas a través de la Casa de la Cultura? Si bien es cierto, hay la falsa creencia de que Guayaquil no es una ciudad cultural. Al contrario, Guayaquil toda la vida ha sido un emporio de cultura. Lo que pasa es que no ha habido un direccionamiento, ¿ya? Uh-huh. Mire usted que antes venían las grandes embajadas culturales, artísticas a Guayaquil. Era sitio obligado. Y esas embajadas aquí llegaban, se enamoraban de la ciudad y se quedaban. Tal es así de el mismo Don Juan León, es decir, Antonio Neumane, autor de la música del himno nacional. Él vino en una compañía de óperas, se enamoró de la ciudad, se quedó. Entonces, nosotros lo que tenemos es que brindarle oportunidad. Por ejemplo, ya estamos en gestiones, así no lleguemos, aunque sea para sugerir al directorio que llegue, para que el municipio de Guayaquil ponga una ordenanza municipal y se declare zona turística, artística, cultural, de las calles Quito a la calle Lorenzo de Garaycoa, de la calle Vélez a la calle Víctor Manuel Rendón. Entonces, para sacar las artes a la calle, porque nosotros tenemos ahí el Parque Centenario, que es una verdadera joya de la monumentología greco-latina. Por ejemplo, si usted pregunta, cuando pasan o entran por las puertas por el lado de Lorenzo de Garaycoa, ¿ahí ha visto usted dos caballos? ¿Qué significan esos caballos? Nadie sabe. No, ¿ya?, lo recordamos. Entonces, esos caballos, basados en la monumentología greco-latina, significa las pasiones. El hombre que sostiene esas pasiones son como un caballo desbocado. Y el que está con el rostro para adentro son las pasiones internas. Y las que están con el rostro, el hombre que está con el rostro hacia afuera, las pasiones externas. Mire usted, entonces en cada puerta hay esos monumentos. Si usted ve por el lado de Pedro Moncayo y 9 de octubre, ahí están dos estatuas. Está Gea, la diosa Gea. Es la diosa de la tierra, de la abundancia. Y está Esculapio, el dios de la medicina. En cada una de estas puertas, por el lado sur, tenemos el monumento a las artes menores y las artes mayores, que es las artesanías, la arquitectura, etc. Y por el lado de la calle Víctor Manuel Rendón están la diosa de la cultura, ya, Afrodita, y está Mercurio. Esos son la monumentología. Entonces queremos en este parque que salgan los artistas a exponer sus obras, los cantantes, los artistas, a tocar su trompeta, su acordeón. Es decir, que sea algo como tratando de imitar a lo que es la Plaza de las Artes en París, Montmartre. Maravilloso. Entonces, pero esta propuesta, entendemos que el Parque Centenario es un parque que representa un hecho histórico para el país, para la ciudad, y que rememora el hecho histórico. Pero toda la ciudad necesita acercarse a las creaciones culturales, a las propuestas de los nuevos artistas, conocer qué es lo que el guayaquileño que piensa el arte, que hace el arte, está creando. ¿Cómo piensa usted o cómo propone usted llevar a toda Guayaquil estas obras? Y también, ¿cómo la Casa de la Cultura
puede llegar a los demás cantones? ¿Qué propuestas específicas tiene para trabajar tanto dentro de la ciudad capital de la provincia como en todos los demás cantones, recintos y todos los demás lugares donde pueda llegar? Muy interesante su pregunta, porque Guayaquil tiene espacios a lo largo de toda la ciudad. Lo que pasa es que no está organizado. Entonces, queremos conversar con el Ministerio de Cultura, los funcionarios del Ministerio de Cultura, para apoyarnos mutuamente, para que estos espacios culturales sean organizados, abran también sus puertas. Lamentablemente, el ministro de Cultura anterior a este gobierno se le ocurrió de que había que cobrar para que visiten los museos, cobrar las entradas. Eso es un absurdo. Los museos, los sitios de arte tienen que estar abiertos al pueblo para que puedan visitar. Y ahora en cuanto a los cantones, queremos llevar todos los proyectos que desarrollamos en Guayaquil por la matriz, que es nuestra Casa de la Cultura. Asimismo, compartir con las extensiones que vamos a apoyar. Si ya están creadas, magnífico, les apoyamos. Si falta crear, lo creamos. Pero no solo en los cantones, sino también en las parroquias. Que la cultura llegue a todas partes. Una prueba, cuando se cumplió el año pasado el bicentenario, nosotros apoyamos a varias ciudades que también eran bicentenarias, como, y otras que ni siquiera de la provincia del Guayas, sino ciudades bicentenarias por estar comprendida en la independencia. Por ejemplo, Daule, Jipijapa, Puerto Viejo, ya Babahoyo, ciudades que nosotros hicimos el homenaje por la independencia. Y por eso, hace la semana pasada, el ilustre municipio de Guayaquil, en la unidad de cultura e historia que preside el arquitecto Melvin Hoyos, nos entregó a un grupo de gestores culturales una medalla de reconocimiento. Y lo recibimos en el municipio de Guayaquil. Porque nosotros estamos trabajando de todo un siempre, haciendo cultura. Y por eso es que en Daule, el año pasado, yo les apoyé y con mi esfuerzo les publiqué un libro en homenaje a la independencia de Daule. Publicamos otro libro en homenaje a cada una de las ciudades bicentenarias, ya que son 18 ciudades. Lo que el gobierno anterior no se preocupó de rendir homenaje a las ciudades bicentenarias y especialmente a Guayaquil por su independencia, lo hicimos nosotros con nuestro esfuerzo. Y ahora ya estamos trabajando para apoyar al bicentenario de la gloriosa batalla de Pichincha, el 22 de mayo de 1932. Entonces, ahora, en el 24 de mayo de 1922, se cumplen 200 años. Y también vamos a rendirle el homenaje que se requiere. Porque la fiesta no es solo de los señores quiteños. La fiesta de la batalla de Pichincha es de todo el Ecuador. Porque las tropas que salieron fueron de Guayaquil, al grito de Guayaquil por la patria. Y así es como fueron liberando a cada una de las ciudades hasta llegar a Quito y sellar con la batalla de Pichincha, tan gloriosa que se cerró definitivamente la independencia de Guayaquil. Por eso, esta fiesta no es solo de los quiteños, sino es una fiesta nacional. Entonces,
Pasamos a otro punto. ¿Qué tal usted ha visto el desarrollo de todo el calendario electoral de la Casa de la Cultura de esta ocasión, estas últimas elecciones? Bueno, sí. Lamentablemente hemos estado hablando de cosas muy interesantes, amenas, pero usted me topa ya un tema muy, muy duro, como es el cronograma de las elecciones. Se está viendo que la ambición del actual director de que quiere llegar a como de lugar. Entonces, el padrón electoral en el 2017 era de 728 miembros. Y ahora este caballero nos entrega un padrón de 1,100. O sea que, revisados los padrones, 28 personas se han inscrito en 3 años. 28 personas. En 3 años. Y 450 se han inscrito 3 meses antes de que se cierre la fecha para poder dar el voto. Entonces, ahí está algo dudoso, ¿cierto? Algo dudoso. Y lo que es peor y asombroso, yo le puedo enseñar los padrones. En los padrones constan 48 personas fallecidas, muertas y enterradas. Y ellos están figurando, o sea que estos señores los van a hacer despertar para que salgan a votar. Entonces, dentro de sus propuestas, ¿hay alguna que ayude a que esta forma en la que se manejan las elecciones internas de la Casa de la Cultura pueda ser realizada de tal manera que no sea modificada por los directorios, sino que sea una ley electoral de la Casa de la Cultura que se pueda respetar a pesar de quienes estén en el directorio? Bueno, ¿quién rige el tema electoral? Es la matriz y la Junta Provincial Electoral. Okay. Entonces, la Junta Provincial. Pero lamentablemente, el actual director no cuenta con un directorio. Ellos le renunciaron hace tiempos. Entonces, siendo que es una institución con un directorio en acefalía, ¿cómo podían nombrar vocales para la Junta Provincial Electoral? No hay vida de directorio. Entonces, ¿quién nombra a dedo? Es el director candidato. El director candidato tiene su propia Junta Provincial Electoral nombrada a dedo por él. Esto es injusto. Y esto tiene que los señores veedores, tanto del CNE, el Consejo Nacional Electoral, Delegación Guayas, como los veedores del Consejo Nacional de Participación y Control Social, deben poner cartas en el asunto y controlar esto que está tremendamente viciado de nulidad. En caso de usted llegar a ganar el directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, me imagino que dirigiría unas elecciones mucho más transparentes, participativas y democráticas. Bueno, lo que vamos a ver, si es que llegamos, ya vamos a hacer un inventario de la intelectualidad de los artistas. O sea, hacer que no es del número. Por nosotros dar cabida mejor a la mayor cantidad que quieran ingresar a la Casa de la Cultura, que les guste el arte, la música, la poesía, la pintura, perfecto. Pero el tema es que tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos y por eso es que ojalá en este directorio podamos organizar, ¿ya? Para que la Casa de la Cultura vuelva a tener el prestigio que siempre ha tenido. Vamos a terminar y para terminar quiero que nos responda, ¿por qué yo tengo que votar por usted? Primero, porque hemos desarrollado una campaña respetuosa a todos los hemos respetado a todos los compañeros candidatos,
Lo único que hemos puesto es los puntos sobre las 10 en las anomalías, y porque aquí nosotros hemos presentado que vale la oportunidad, se lo entrego. Muchas a usted, gracias. Junto con mi novela, que es mi última novela, Galápagos del mito de la tortuga. El mito de la tortuga. Que teniendo yo editorial, no lo he publicado yo, me lo publicaron en Argentina, porque vieron la valía de la novela. Entonces, muchas gracias. Aquí en este libro están 45 emprendimientos y que están circulando por las redes sociales de todo lo que queremos hacer. Y esos 45 emprendimientos están notarizados para que no queden como demagogia, sino que esos 45 puntos se cumplan. Eso es, mi querido amigo. Muchas gracias, profesor Ernel Aguirre, por estar con nosotros, por compartir con nosotros parte de sus propuestas y también conocer un poco más de la personalidad detrás de la candidatura. Esperamos que nuestros compañeros artistas hayan podido conocer un poco más de este nuestro candidato al directorio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas para el periodo 2021-2025, y esperamos que estén con nosotros en las próximas entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. A usted.